Chicas, hola, hola, miren qué tengo aquí. I'm gonna take care of aunt. Pommes. ¿Tú has pommes gegessen? Yeah. Okay. ¿Comiste pommes? Yes. Yes. Ketchup. ¿Más? Ketchup. ¿Con ketchup? ¿Sí? ¿Estaba rico? Yeah. ¿Cómo estaba? ¿Te dejaste? ¿Cómo estaba, mami? ¿La comida estaba rica? Ya. Yeah. ¿Cómo se llama? Leca. ¡Leca! Y bueno, chicas, espero que se encuentren todas muy bien. Aquí estoy con Yaidita, que me quiere acompañar a hacer el haul que con las cositas que compramos en la base. Wow. La última vez que estuvimos allí. Sí. Bueno, que estuve yo porque yo fui solita. Entonces, sí, yo también te quiero, mami. Entonces, chicas, vamos a empezar. Este viaje tuvo, ya estuvo un poquito más de suerte, chicas. Entonces le compré de estas, como ustedes saben, siempre le compro a la niña. Cada vez que voy, siempre le compro nueva. Y Jada, porque Jada acaba estas medias. Son buenísimas. Pero es que Jada, ustedes saben cómo es Jada. Es activa y pues se queda prendida de algo y lo rompe. Y bueno, las medias finas son muy delicadas, ¿no? Hay que cuidarlas. Y pues, estas medias me hacen muy bien porque me ayudan mucho con la ropa elegante y sus bailarinas o los zapaticos de charoles que oh le compré. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Entonces, chicas, les vamos a empezar a enseñar algunas cosas de ropa. Vamos a empezar por Justine. Le compré este pulovercito, miren qué bonito. De las tortugas. Creo que se llaman así, ¿eh? Tortugas. Entonces, a él le encanta todo eso. Este costaba $7.50 y me quitaron un 25%. Así que se me quedó bastante barato. Y es un tono así bastante bonito, verde. Sí, mamá. Sí, mi amor, está lindo, ¿verdad? Ya. Yeah. Y por atrás normal, no tiene nada. ¿Eh? Y él no lo ha visto porque no se le ha enseñado. Así que le va a gustar. Entonces, este sí que me gustó bastante. Mami, no le hagas eso. Me gustó bastante porque tiene un color hermoso. Tiene estas así, estos tiranticos bastante delicaditos. Entonces, tanto adelante como atrás tiene el fau. Uf, ¿no? No sé cómo se lo dice, así como, ¿no? Entonces, miren qué bonita. Está como tipo campanita, así como, no sé, algo extraño y bonito y delicadito. Se ve bastante lindo ese color, que es un tono azul así, pero con un tono violetica azul. No sé si lo noten bien ahí, pero me gustó bastante. Con un jean blanco o, no sé, ya veré cómo lo combino. Pero con un jean blanco me encantara. A mí me encanta lo blanco, ¿eh? Y a los cubanos les encanta mucho lo blanco, la ropa blanca. Entonces, este lo tenían antes por $20, siempre quiero decir euros. Y yo lo cogí por $3.96. Miren, $3.96, está súper bien. Y cuando le vi el precio me encantó, porque a mí me encanta todo este tipo de blusita. Por abajo tiene así como un forrito así como para que no se te note lo, ¿no? No se te marque lo que es el brasier o el ajustador. Entonces, ese me encantó. Se ve bastante elegantica. Entonces, para mí también encontré un vestidito que me volvió loca porque me encantan lo que son estas flores así. Miren, qué bonito. Entonces, también es así como tipo campanita hacia abajo, así como mucho, como vuelito así, ¿no? Y esas flores me volvieron loca. Yo lo cogí. O sea, yo me probé una M, me servía, pero ya ustedes saben, me quedaba cortico del popping del trasero y pues entonces tuve que coger la L. Entonces este me costó $19 y está súper, súper lindo. Me queda este un poquitico grande aquí, lo que es en la parte de arriba, porque bueno, yo no soy muy ancha de arriba, soy ancha de abajo, o sea, de la cadera, ¿no? Y pues me quedó un chincito grande aquí arribita. Pero no importa porque se ve, no se ve tan pegado, ¿no? Entonces, se ve bien. Entonces, chicas, estoy súper contenta porque yo les había dicho que cuando yo fui a Grafenwöhr, yo compré las cositas de pelo de la nena.
Porque en Ansbach yo no lo había visto. Entonces ahora por casualidad me dio de mirar otra vez en la parte de los champús y todas esas cosas. Y sacaron la marca de los productos de que yo le había comprado a Jaira. ¡Ay! Veo algo aquí como que está. ¡Oh! Algo se está botando, chica. Yep, algo se está botando. Porque yo lo había abierto y yo creo que Jaira lo abrió. Yo no sé quién fue. No vamos a echar la culpa a la nenini. ¿Ah? ¿Vas? ¿No fuiste tú? No. Aquí. ¿Tú no abriste aquí? Bueno, chica, da igual. Tiene una tapita y yo se la arranqué para que quería olerlo. Ay, qué cosa más rica. Eso tengo que limpiarlo ahora, pero bueno. Tiene todo lo olor a coco. Y como a huele así bien rico. Ay, qué olor más rico. Esto es como si fuera un gel. Pero un gel con vitaminas y todas esas cosas. Miren, es este de Shea Monsture. Y bueno, le compré dos acondicionadores. 10 en 1 dice aquí. Y este me encantó. Cuesta cada uno $10. Y este creo que costaba también $10, si no me equivoco. Y bueno, le compré dos de estos de... Está todo pegajoso. De... acondicionador, dos de acondicionador y este gel para el cabello, para después de lavárselo. ¡Ay! ¡Qué rico huele! Pero qué pegajera. Entonces, ya veo que aquí estuvieron algunos niños. Aquí estuvo un niño porque aquí encuentro una carta de niño. ¿Ya ven? Bueno, vamos a echarlo al lado. ¡Uy! ¡Chica! ¡Uy! Entonces, vamos a seguir... Ay, qué incómodo es eso. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Entonces, vamos a seguir con la cosita esta de ropa que compré. Compré a Justin este pulovercito también bastante lindo. Tiene aquí como una capucha. ¿Sí? Bien bonito en tono rojo. Como a él le gusta, le encanta el rojo. Y pues lo vi bastante bonito, miren. Tiene así este tono negro. Gris, rojo. Son los tonos que él le pega así de hombrecito. Y antes costaba $7.50 y yo lo cogí por $5.57, ¿no? Miren. Se ve bastante chulito, ¿eh? Sé que les va a encantar. Entonces le compré a él, que aquí está la percha. Este short. Así en tono khaki, así. Que le pega muy bien con los zapatos nuevos que yo le compré. Y este me costó $10, bastante bien. Afuera se me hace difícil encontrarle pantalones a él, bonitos así. Y son bastante caros. Yo solo he comprado en Zara y pff, son caritos. Y entonces, bueno, se le quedan tan bien rápido porque el verano no es tan largo. Y mira qué cantidad de bolsillito y eso tiene. ¿Cómo se llama? Pues nada. Me siento contenta de poderla comprar allá adentro más barato. Entonces, para la morena, para la morena le encontré esto. Miren qué bello. Oh, good. Está lindo. Yes. ¿Te gusta, my, eh? Es my... Aquí. Miren qué lindo. Esta blusa tiene una blusa y una saya. Miren qué preciosa. Está bella. Tiene así muchos bling bling, mucho brilli brilli, que a mí me encanta eso porque para salir se va a ver preciosa. Entonces le hago ese cabello lindo, bien soltado así, erizado. Y ustedes saben cómo se ve la morena, preciosa, ¿eh? ¿No se ve preciosa la morena? No. Claro, ese cabello hermoso. Yeah. Y esa ropa así llamativa. Entonces, tiene esta blusita bastante linda, con estos vuelitos aquí que me encanta. Se ve bastante femenino y delicado. Entonces, aquí el mismo colorcito. Mamita, deja eso. No hagas eso, mami. Te hace bulla, bebé, ¿eh? Dale ahí, mamá. Siéntate aquí, con mamá. Yo también, mi amor. Y nada, pues tiene esos detalles ahí. Me costó todo $15. Y me dejó hasta la perchita. Ahí siempre me preguntan en la base que si quiero tener la percha. Yo le digo, sí, déjenmela la percha porque
se me hace más fácil. Así tengo ya las perchas, no tengo que comprarlas. Y miren que está bien bonito esta, ¿eh? ¿Ven? Y aquí abajito tiene así como un chuchu. ¿Ven? Ven que esa morena se ponga ese traje bello. Oh my god. Y pues nada, chicas, eso fue para la niña. Le encontré este blubercito que le queda un chincito grande, pero bueno, todavía no estamos en verano porque todavía se siente un poquito frío aquí. En tono gris así, con este uju, que a mi mamá le encantan los uju. Aquí es como si fuera encaje, es así transparente, muy muy bonito y tiene un color perfecto. Pero sé que ahora en las vacaciones, cuando nos vayamos de vacaciones, se lo va a poder estrenar y se le va a ver precioso. Y yo se lo compré por $10. Está bien bonito, ¿eh? La verdad. Tiene así como unos brillitos aquí. Bien, bien lindo. Me encantó, me encantó. Pate, mami. Mira qué lindo, mamá. Le compré este chor. Precioso. Miren qué lindo. Estos detallitos aquí abajo están lindos, 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 lindos. Y me encantó bastante como para ponérselo así con este... Qué lindo. Entonces le pega así como con el encaje de la blusita. Este me costó $10 y yo lo cogí reducido a $7.47. ¿Eh? Y es así. Así. Y pues nada, aquí tú lo puedes poner un poquito más grande o más chiquito, como aquí en Alemania también. Y es un tamaño, les voy a decir, no sé, aquí 5. Pero Jada necesita un tamañito más grande porque está bastante grande. Está bien grande. Entonces le compré este pantalón para salir. Que tiene también su cinto. Trae su cinto. Y este me costó $15 y un tamaño 5 también. Es un pañuelo para 5 años, pero es que Jada es bien grande. Entonces bueno, aquí se le puede doblar. Y para que ella salga en las vacaciones, que vayamos a cenar y esas cosas, ella vaya bien vestida, bien bonita y elegante, ¿eh? Y así, pues chicas, miren qué bonito, tiene un color precioso, me encantó. Ahora dependiendo también le gustó, le digo, ay, qué lindo está ese. Este también le compré a Justin, miren qué chulito, se ve bastante lindo. Los colores perfectos, casi como elegantico para salir, ¿eh? Tan precioso. Y... este me costó, no sé ni cuánto me costó, pero creo que fueron $10. No fue más de $10, eso sí lo sé. Me gustó muchísimo para salir. Y a él le gustó, porque ya solo estrenó una vez, ¿eh? Y ya se lo puede llevar también para las vacaciones, que nos falta mucho. Entonces, le compré este pulovercito a la nena. También así un tono así bastante fosforescente. Y me costó $5, ¿eh? Así es normalito por atrás y por adelante no tiene nada. Y por atrás un poquito más largo que adelante. Y entonces le encontré también a ella este palquín del gato. Está bastante bien. Tiene así como una licra, ¿ven? Y tienen así como si fuera una mamita larguita. Con una bufanda que no pienso que se la ponga porque... O algo para... quizá la coja para el cabello. Para ponérselo aquí como tipo una cinta así de cabello. Y está bastante bien. Por estas tres cositas, para que aquí es de ver, 15, no, 10. $10 por el jueguito entero. Y está bonito, está sencillito así para el día a día, está bastante bonito. Y entonces me puse muy contenta porque encontré de Calvin Klein. Costaba antes $50 y yo lo cogí por $22.47. Aquí, ven, súper contenta porque me gustó mucho esto de jean. Ven, está linda, me gustó mucho. Aquí así, ven, y estaba rebajado y lo cogí en una L. Está bastante bien. Por atrás, normalita. Me gustó bastante. Y aquí se pueden cerrar así como... tiene estos botoncitos así, como en clips.
ideal. Súper, súper bonita. Y pues nada, eso fue lo que compré la última vez en la base. He comprado otras cositas también, quemo en Douglas, que pasé la última vez. Y me compré algo para las cejas, que quiero hacerle la prueba, probándolo ahí, porque no lo he probado. Pues, para que ustedes vean y poderle decir si vale la pena comprarse el producto. Ya que llegó a Douglas y me lo quería comprar hace rato, el Bunda Brow, creo que se llama Bunda Brow 2, algo así. Me lo quería comprar hace rato, pero no lo quería comprar por online, en una página que no conociera y esas cosas. Pues llegó a Douglas y quiero probarlo, ¿no? Entonces, pues nada, chicas. Espero que se encuentren todas muy bien. Como siempre les digo, compartan el video con sus amigas o familiares para que me conozcan y tengan otras chicas también aquí compartir con nosotras, ¿eh? Y pues, nos comenten lindo como ustedes lo hacen. Muchas gracias por todo el cariño, por mis niños, a todas las seguidoras que me siguen, que me quieren, a los nenes y a mí, a mi familia. Ya ven, le manda besito de gratis. Es muy cariñosa, ¿eh? Muy cariñosa. Mamá. Ah, sí. ¿Eh? ¿Será cariñosa? Y pues nada, chicas, sí, yo también te quiero. Ahora nos vamos a comer, que ya la cena está lista. La cena. No, todavía, mami. Ir a dormir. ¿Todavía? No, ok, chicas, pues se me cuidan todas. Bye, nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.